vamos, tricos? ¿Cómo vamos? Por aquí volviendo, nos vamos a ir a una ruta hoy nueva en la vereda Guamaco. Ya nos vemos. Estamos aquí otra vez de nuevo en Tauramena, Casanare. Voy a recoger a un parcero que me va a acompañar, que está empezando a montar bici, y vamos para la Guamaco. Hice pierna hace como 2 horas. Estoy re apretado. Pero bueno, yo sé que vale la pena, aunque el lugar es una chimba. Ya. Parcero que me va a acompañar hoy, alias Taita, en el bajo mundo como Burbuja. Burbuja y Bellota, ¿dónde va Bellota, marica? Ya nos encontramos con ella. ¿Dónde vamos? Vamos a la Guamaco, una reserva ecológica de acá. Listo, vamos a darle. Bueno, parceros, suscríbanse al canal de Sebas Monstruo, no se les olvide. Yo no, a la izquierda, a la Guamaco, donde viene ese letrero de la policía. Por acá. Bueno, esto aquí está el 5.4% de inclinación. Aquí es donde uno dice, ¿para qué salí hoy? ¿Todo no le ha pasado? Tienen los comentarios. Cuando usted sale y, y no lleva ni la mitad, ya se quiere devolver. Así estamos. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Ahora para subir esta mierda. Cuando vayan a ir, vengan en carro. Mentiras. Ya se siente con el nivel en bici. De venir hasta acá, hágale. Si no, puedes llamar a Jeffer y se vienen en el cazador de zombies. Ahí les voy a dejar abajo los datos. Esta mierda como que la pusieron más larga, la empinaron más. Vamos al 13% y los descansos son al 12.9%. Voy subiendo a 5 por hora. Traigan buen agua, traigan comida. Yo hoy no traje nada de comida, no sé cómo va a ser. Para el regreso, a punta de agua. Está la entrada del parque del Guamaco. Y aquí hay un descansito. Vamos a parar aquí adelante, a aspirar al parcero. Uy, no, marico, estoy reventado. Uy, puta. Y apenas llevamos 28 minutos desde que salimos de la bicicletería y hasta acá apenas hay 4 kilómetros y medio. 4.600, pues, desde la bicicletería, desde el pueblo. Y ya voy que me devuelvo. ¿Cómo nos fue de Titan esa subida? ¿Ah? Marica, la sentí muy dura, weón. Es lo que nos falta, muchachos. Ay, no. ¿Para qué vinimos? Y hoy que es paro, deberíamos estar en paro nosotros, que por aquí subiendo esta mierda. ¿Es que me encalambro, profe? Lo bueno es venir aquí con guerrilleros. ¿Está bien, maluco? En esta vista. Allá se ven los parallones. Muchachos, no se vengan sin almorzar. Para que no les pase lo del taxi. ¿Qué siente, perrito? El rigor. Le dio la palia. La paliusca. Una palia en bici es lo peor. Una palia. En bici usted siente que se va a desmayar, a cagar, a vomitar. Se siente sin fuerza. De que veníamos subiendo por allá. Y este marica ahí no almorzó, weón. Paila. Y son las 3 de la tarde ya. Y sin almorzar.
Ahí están los del Sambo Extremo. ¿Cuántos que vale la avenida acá? 10K. 10K, 10K, barato. Para nosotros los ricos eso no es ni mierda. Aguamaco, vea. ¡Tanta! ¿Se recuperó para volverse ahorita o no? Ya vamos de regreso. Pensamos que iba a ser más dura la subida, la verdad. Pero igual, hoy como les conté, hice pierna. Y estoy aquí bajo de comida hoy. No se lo había hecho una comida y me vine a montar así. Ahorita, cuando llegamos al río, los muchachos sí tenían Coca-Colita y nos tocó ahí por obligación, como para reponer algo. Y ya a tratar de comer ahorita el resto de lo que queda de la tarde. Proteínas y buenos carbos para recuperar, porque estoy aquí reencalambradísimo. Este paisaje aquí es una chimba. Solo que, después de que uno está mamado ya, se disfruta este paisaje. Llegamos al pavimento, ya vamos llegando a Tauramena. Ahí está. Un calambre acá, Nili. Bueno, mostrico, ya llegamos. Súper buena esta ruta. 23 kilómetros, en hora y media más o menos, buena subida, destapado para que la hagan. Hasta el Aguamaco y pueden echar charquitos si quieren. ¿Qué hace el chino? Suscríbanse, denle like, compartan. Nos vemos, chao.